ella va a ser sancionada por la Policía de Investigaciones porque fue al Congreso, invitada por el Congreso, para dar testimonio respecto de su situación. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por poder aclarar estos hechos y esta situación que afecta a Danixa. Hay un equipo de abogados y de personas que apoyan a Danixa y este último tiempo, como tú bien dices, se empezaron a generar ciertas hostilidades en donde ella está habitando, que es la escuela de investigación. Nosotros cuando tomamos este caso ya estaba instalada ahí con su familia. Entonces se generó una cierta incomodidad por parte del director de la escuela y esta situación fue escalando en quizás llamarlo una humillación a ella y a su familia. Hemos hecho bastantes gestiones y nos ha permitido tener reuniones con el director de la Policía de Investigaciones. Pasamos por todos los escalones, como es una unidad jerárquica, y tuvimos reunión con el jefe de personal, que no solucionó el problema, y hace una semana, menos una semana, tuve una reunión con el director de la policía, quien ha tomado carta en el asunto y nos ha demostrado quizás que con la postura que él tiene, digamos, y la jerarquía que tiene, ha ido arreglando esta situación. Mi representada Danixa solicitó en su oportunidad, cuando tuvo este accidente, que la revisara la MET, una clínica que ve deportistas de alto rendimiento. Porque es lógico que ella, con los 22 años que tiene, quiera recuperarse de este hecho. Sin embargo, fue negada esa posibilidad por el jefe de la comisión médica. Los antecedentes no los teníamos, nunca los supimos, pero a través de esta reunión, mañana tiene una cita mi representada en la clínica MED para poder ser atendida y poder ser de alguna forma recuperada en esa clínica a través de esta gestión con el director. Y también hoy quiero también señalar que se está gestionando en estas horas, hace muy poco, la compra de una silla de rueda eléctrica también para ella, porque está perdiendo la fuerza en las manos y la policía está apoyando con esto. Entonces, perdón, don Pedro, porque nos está haciendo un F5 gigantesco, nos está actualizando información que no manejábamos. Así es. A través de esta gestión que usted ha realizado con el director general de la PDI, el actual director general de la PDI, se ha logrado avances. Ella va a ser tratada en la clínica MEDS, una clínica especializada de alto rendimiento en recuperación. Además se va a hacer la compra de una silla eléctrica, una silla de ruedas eléctrica, que le va a permitir desplazarse con mayor facilidad. Son avances que no habíamos visto en hartos meses. Sin embargo, aparece una sanción de la Policía de Investigaciones contra Danixa por esta visita al Congreso. Entonces, ¿cómo se entienden ambas cosas? Así es, bueno, estas son las cosas que no tienen explicación. Bueno, como la PDI es una unidad, una organización que tiene jerarquía, ella pertenece o pertenecía a la unidad que trabaja en el aeropuerto, que tiene, o sea, la jefatura es la Policía Internacional. Ellos, el jefe de la Policía Internacional, no manejo el nombre ahora porque me gustaría darlo, ¿no es cierto? Ordena realizar un sumario porque Danixa fue al Congreso a explicar la vivencia que tenía ella y su familia en la Escuela de Investigaciones. Entonces, también fue materia de conversación hace muy poco rato ese hecho del sumario y se está investigando quién lo ordenó y se está investigando cuáles son las sanciones o en qué va a quedar ese sumario. O sea, se comprometió conmigo el director general de la Policía de Investigaciones también para poder revisar ese hecho que no manejaba porque depende del jefe de Policía Internacional quien había solicitado el sumario. Así que, mira, llama la atención cómo, y yo se lo manifesté al director general, cómo la policía no tiene en un altar a Danixa, que es una persona herida en un estallido social, y bueno, hoy día se está investigando, la bala sale de un propio compañero, el mismo caso que pasa con Valeria Ibanco. ¿Y cómo no le rinden los honores que corresponde a una sobreviviente de este hecho?
eso lo conversé con el director, no sé si está haciendo las gestiones respecto a eso, pero sería muy importante darle la categoría a ella y a su familia como sobrevivientes de este hecho. Hoy día está en silla de ruedas, esperemos que eso avance, esperemos que ella se recupere y que la policía de investigaciones tome conciencia y la ponga en el sitial que corresponde. ¿Qué fue lo que les molestó? ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿Que fuera al Congreso? ¿Que potencialmente hablara de los tratos que ha recibido por parte de la institución mientras está en la escuela? Mira, hay cosas bien complejas. O sea, yo tengo la libertad para comentarlo, ¿no? Se le prohíbe que ingresen al casino en la escuela de investigaciones a comer. Entonces ellas mostraron, la mamá y su hija muestran que cocían en la pieza. Entonces es indigno en una institución de tal prestigio, y cuando uno pasa por fuera ve un monstruo de institución, y cuando se mete al interior, porque yo estuve en la pieza de ella y ve es que estaban cocinando. Lo mostraron aquí cuando estuvimos. Yo estaba ese día aquí cuando estaba con su mamá. Lavaba la lechuga en el lavamanos del baño. Entonces, bueno, por esa razón se generan estas discrepancias, porque se hace un sumario para poder preguntarle al director de la escuela versus lo que declara ella. O sea, son dos personas que ponen en una declaración. Obvio, le van a creer al director de la escuela. O sea, esas son las torpezas que se cometen en la institución a veces de perseguir al mensajero. Yo creo que eso debe sobrepasarse y hoy día deben preocuparse de la salud de ella y de la salud de la familia, porque en definitiva han puesto todo su esfuerzo en acompañar a su hija, estar al lado de ella. Pero disculpe, abogado, la pregunta de Eduardo es súper atingente. ¿Por qué es sancionado que Danitza vaya al Congreso, que es una institución de la República, que es la institución donde se deben contar este tipo de hechos que son irregulares? ¿Por qué? Mira, tenemos una carta de invitación que también nos respalda para poder ir allá. Ahora bien, dentro de la jerarquía de la Policía de Investigación y la Fuerza Armada, el funcionario que está citado debe informar a su jefe. Y ese es el hecho. No informar al jefe de que está citada y que va a ir al Congreso. Seguramente en otros tiempos para ir a decir, usted tiene que declarar esto y decir esto. Perdón, don Pedro, tengo la invitación del Congreso, ¿no? Valparaíso, 9 de noviembre, esto es de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó oficiar a usted para invitarla a la sesión ordinaria mixta, telemática, mediante videoconferencia, vía Zoom, que se llevará a efecto el miércoles 24 de noviembre del año pasado, 2021, de 5:30 a 7 de la tarde, con el objeto de recibir información respecto del accidente que usted habría sufrido durante un operativo realizado por la Policía de Investigaciones, institución a la cual usted pertenece. Lo que tengo a honra comunicar a usted en virtud del referido acuerdo, por orden de la presidenta de la comisión, la diputada señora Maite Orsini Pascal. Dios guarde a usted, Mauricio Vicencio Bustamante, abogado secretario de la comisión. Esta es la invitación que le hace la comisión a Danitza. Danitza acude a esta reunión telemática, pero no le avisa al jefe, a su superior directo. No le dice, jefe, tengo una reunión con el Congreso, con la comisión, y por eso va a ser sancionada, por un permiso, por avisar, porque ni siquiera es pedir permiso. Por eso hay cosas que no se entiende. El director está realizando una gestión que es prudente, y por otro lado tenemos un jefe que está medio descoordinado con lo que pasa en la institución. Claro, o sea, a ver, Carlos, explícame. Sí, a mí me llama la atención un detalle, porque aquí estamos hablando de un sumario. Y este sumario se termina, vemos que la invitación es en noviembre, la reunión a la citación fue el día 24 de noviembre, al cual participé también en esa comisión, también fui invitado. ¿Ya? Para hablar desde el punto de vista forense, las lesiones y todo eso. Entonces, un hecho que ocurre a fines de noviembre, ya tenemos resultado el día de hoy con una sanción a un funcionario. La que me llama profundamente la atención, a Danitza le dispara un compañero en octubre del 2019, y hasta el día de hoy ese sumario no se termina. No se sabe técnicamente o en el sumario quién fue el que le disparó a Danitza. La misma Policía de Investigaciones no es capaz de finalizar un sumario para establecer quién le dispara a una funcionaria de su propia institución que casi le cuesta la vida y que la dejó en silla de ruedas. Estamos igual que con el metro. Entonces, ¿quién quemó el metro? La pregunta es, para estas cosas, para sancionar y para castigar a una persona que fue invitada por un poder del Estado, y por eso no querían que supiesen, porque a lo mejor iban a entorpecer esta comisión,
o la participación, porque ellos estaban desesperados, me refiero a la policía, de tratar de ser parte de la comisión para escuchar qué es lo que decía Danitza, pese a que es público y se puede meter en internet y cualquier persona lo puede ver, versus lo que realmente importa acá es quién le dispara a Danitza, claro, y quién, y por qué esa persona sigue trabajando en la PDI, por qué esa persona no está imputada. Y no olvidemos que hay una persona condenada por el supuesto hecho, el atropello, pero no hay ni nadie condenado por el disparo. Y perdón, y respecto de este sumario que se le hace a Danitza, ¿ya hay sanción? ¿Cuál es la sanción finalmente? ¿Cuál es el castigo que se le da por haber recurrido, por haber ido a esta invitación que el Congreso le hace? Ayer me notificaron recién del término y ahora viene el proceso de apelar, que son 5 días, y luego después se aplican las sanciones, pero yo creo que esto va a quedar, el mando de la PDI sabe que estamos en una cuestión superior a esta pequeñez de... Que es demasiado absurdo, ¿no? Exacto. O sea, no tiene sentido.